Ladies and gentlemen, it's our pleasure to welcome you to Monterey, where the local time is 1:22. Bienvenidos a México, para ser más exactos, bienvenidos a Monterrey, México. Estamos aquí, señores, en Nuevo León, Monterrey, si no me equivoco. Apenas llegué ayer, lo que acaban de ver es yo llegando ayer acá a Monterrey. Fuimos donde los Telles porque tuve que ir a recoger unas cañitas que tengo por ahí atrás. La razón por qué estoy aquí en Monterrey es porque hoy va a ser la reapertura de la tienda de Bazar. Y van a hacer una fiesta y me invitaron y vengo a compartir con ellos, a celebrar y a estar presente apoyando a los señores Telles, que son unos muy buenos amigos míos. Es una tienda que apoya a las compañías que me apoyan a mí, como Guggen Bay, como Vive Kayaks también, como Luz. Y pues también, antes de que se me vaya el rollo y de seguir con este video, porque creemos que tenemos un buen video para ustedes, quiero darle las gracias a Fishbrain por patrocinar este video. Más tarde te voy a estar hablando de esa aplicación que yo uso un montón, me encanta un montón, y te voy a explicar por qué es que me gusta a mí Fishbrain. Y pues le quiero dar gracias por ayudarme en este viaje, por ayudarme a venir aquí y compartir un rato con ustedes, con muchos de ustedes. Ojalá, tenemos unos cuantos planes esta semana para hacer una reunión y pescar el cuchillo y todo lo demás. Así que, señores, yo sé que es bastante información ahorita. Bueno, sin más no hablar, en este momento les doy el tour donde me estoy quedando y nos vamos. Para empezar, empezamos aquí con las cañitas. Gracias a Favor, que me mandaron unas cañas. Ellos me las mandaron para la tienda de Bazar y ahí las recogí yo, porque ellos querían una dirección de acá de México, y ahí están, miren. Voy a estar usando una de ellas hoy aquí para pescar tilapia, una light, ultra light, creo que es esta de acá que pedí. Es un spinning, unos cuantos Guggen Bays que me traje en mi maleta, y ahí vienen los carretes también y unos señuelos por ahí abajo. Aquí es donde dormí anoche, aquí es donde estamos trabajando, mi mochila para editar, mi computadora que les estoy editando el video del viernes, y ahorita les muestro, ahí atrás, que está excelente. Por aquí una cocinita por si queremos cocinar las tilapias, aunque creo que hoy no tenemos mucho tiempo para cocinar. Un baño ahí. Y aquí está mi vecino. Oh, ¿dónde está el man? Aquí se estaba quedando este Gerardo. Ya hasta guardó su cama y todo. Miren, este man sí es ordenado. No es como yo. Allá está Gerardo. Ahorita vamos a ir donde él. Este es el Iron Kayaker móvil. Este es el Jeep oficial del Iron Kayaker. Y miren esto. Miren esto. Qué vista la que tenemos de acá. Aquí está, Gerardo, ¿qué onda? ¿Qué hola, señor? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Todo bien. Si ustedes no conocen, Gerardo es el encargado y el dueño de Iron Kayaker, que es, digamos, el torneo más prestigioso de aquí de México de kayak. No simplemente por el tamaño y por todo eso, sino que porque en realidad hay un buen rollo en los torneos que este señor organiza. Siempre está pensando en ustedes, en hacer lo mejor para ustedes, para darles un evento de muy buena calidad y de hacerlos sentir muy especiales. Así que vamos a estar trabajando juntos, ¿sí o no? Pura buena vibra, raza. Aquí vamos a andar. Vamos a estar trabajando juntos en octubre en el Iron Kayaker número 5. Iron Kayaker, señor va fishing. Muy bien. Lo que vamos a hacer hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermano? Tú me mandaste unas fotos de unas tilapias así, man. Bueno, ¿como qué tamaño? ¿Así? ¿Tan grandes? Pues medía 21 pulgadas. ¿21 pulgadas? ¿Qué es eso? Una tilapia de 21 pulgadas. Y están en el lago que está acá, ¿no? Están en el laguito de allá, donde vamos a ir a pescar y a ver si salen. Lo bueno que no vamos a hacer un reto de tilapia, porque ya me vas a ganar tú, viejo. ¿La tilapia come esto? Aquí la tilapia sale muy difícil. Entonces, ¿sí?
Es con señuelo sale a veces. Y es, no venimos a pescar tilapia, sino que se ganchan por accidente. Por casualidad, sí. Entonces, porque yo estaba pensando cómo ir a escarbar lombrices, mano, y usar lombrices vivas. Pues vamos. Donde yo vivo no existen las tilapias. El clima es muy frío, se mueren. Pero yo sé que muchos de ustedes me han pedido videos de tilapia y estas están gigantes, señores. Así que hoy sí, me pongo gorra y me pongo lentes. Y ahora sí, señores, nos vamos de pesca. ¡Boom! Acá. Ok, dale. Oh, sí, esa está buena, mano. Ok. Enséñame la que sacó. Era como 2 pounds o algo así. Mira, sí. Ya. Bueno, este Gerardo me prestó unos cuantos señuelitos aquí. Puede tirar este señuelo que es, no sé, como estilo Nerick más o menos. Aunque quiero nadar algo mejor. Sí, quiero nadar algo. Vamos a tirar este fluke pequeñito. ¡Híjole! Si tienen hambre, la lobinita. ¿Sí? Si tienen hambre. Primera lobina. Ah, venimos por tilapia, pero ya me desconcentré con tantas lobinas que hay aquí, viejo. Hay infinidades de estas lobinitas así. Sí. Pero este Gerardo me acaba de mostrar una foto como de una de 4 libras. Mira, trae otra el man. Vamos a ver si sacamos una de allá de adentro. Mira. Aquí. A una por tiro casi. Están casi todas del mismo tamaño, ¿no? Así de este tamañito. Sí, esta está más pequeñita. Hay varias más grandecitas. Eso es lo que predomina. Llevamos ni 3 minutos pescando y ya llevamos como 5 lobinitas. ¿Y tu hermano cómo sacó la tilapia? Con un roboworm. Un roboworm de 4 pulgadas. Pero por el fondo. Sí. Y a ese te le pueden dar mejor las tilapias, mano. Mira. Ahí anda una abajo, güey. ¿Tilapia? Sí, es tilapia. Ahí tilapia, déjala, wey. ahí déjala. No está tan gigante, pero sí es tilapia, viejo. Sí es tilapia. Ahí están. Ahí déjala, solo muévelo tantito hacia arriba. Siento que como con drop shot vamos a tener más chance de... ¿Ves que como la tilapia no es tan agresiva? Es como mejor dejarlo ahí, solo ti, moverlo despacito. Bueno, como les digo, miren, ahí está el drop shot. Y lo que usé es un pedacito de lombriz. Fue la que le rompió este Gerardo al arreglo que él está usando. Y acá abajo un plomito. Y esto queda como así arriba. Queda como suspendido. Porque las tilapias están metidas en estas hierbas acá en la hidrila. Hidrila se llama esta, ¿no? Están metidas acá en la hidrila. Y ahí están, yo las puedo ver, viejo. Y sí, ¿estás seguro que son tilapias? Sí, sí. Bueno, están... Se ven más gorditas, ¿verdad? Mira. ¡Oh! ¡Bro! ¿Qué es eso? No, esa no... Sí, es una tilapia chiquita, güey. Sí, es tilapia, mira. No es la gigante que me había mostrado. Bro, pero ¿qué le pusiste, güey? Le pusiste un pedazo... El que tú le quitaste. Ay, no. Mira, muestra ese. Así es como se ve el señuelo. Porque tú lo cortaste. Lo corté. Y mira lo que estoy usando. Y tú usaste lo que yo tiré, güey. Gerardo, yo lo quité. Y lo hice en el drop shot. Como les digo, hoy no vamos a poder hacer catúrico sin de tilapia porque tenemos una reunión como en cuánto, mano, como una hora más o menos, hora y media. 2 horas. En 2 horas, ok. No nos queda tanto tiempo para catúrico sin, pero esta me la hubiera hecho en ceviche, mano, de una. Miren esa tilapia. Ay, 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 casi. Qué bro, muy buena.
Ya, primera tilapia con señuelo. Ahí están, para todos ustedes que querían tilapia, video tilapia, ahí están. Por favor, likes, likes, likes. Adiós, señora tilapia. ¿Ya habías pescado tilapia con señuelo? No, nunca, primera vez. Este es mi PB. Mira, mira. ¿Sí? No, ahí va. Otra tilapia, güey. Sí, tú dijiste buena, que estaban wey. Difíciles de capturar. No, nada. Nada es difícil. No parece. Acabamos de estar pescando aquí en el muelle. Ya sacamos las tilapias. Las que andábamos, bueno, no las que andábamos buscando. Ya sacamos la especie correcta. Nada más que el tamaño falta un poquito. Oye, tráete una lombricita si quieres, mano. Sí. Por si los quitan estas. Sí, sí, sí. Una extra. Solo con una cazamos para los dos. Ya prácticamente encontramos lo que quieren morder, que son pedacitos chiquititos, muy pequeños, como esta que está acá, miren, de esa lombriz plástica, muy delgadita. Y aquí hay otro muelle, vamos a ir a ver si encontramos aquí unas más grandes. Como les digo, si tuviera más tiempo, me cocinaría unas cuantas tilapias. Espero les esté gustando este video, por favor denle un gran like si les está gustando este video. Y quiero aprovechar en este momento para decirles la razón por qué a mí me encanta la aplicación FishBrain. Es una, porque me conecta con más pescadores. Dos, es porque me ayuda a tener nuevos lugares de pesca. Si ustedes no saben, FishBrain tiene más de 8 millones de usuarios, de gente que ha bajado la aplicación. Es totalmente gratis. Hay un upgrade que tú le puedes hacer por $50 al año y eso te abre muchas otras opciones en el app. Si tú quieres un descuento de 20% de descuento en ese upgrade, abajo el primer link está. Y también agarres el descuento que tengo de 20% que ellos han mandado. Como les digo, me conecta con nuevos pescadores, me muestra nuevos lugares de pesca. Asimismo, me da un tiempo de pesca, me da el clima también, por si va a llover, si está haciendo viento y todo lo demás. Está ahí en la aplicación, es una aplicación muy completa. Así que espero les guste. Abajo, como les digo, está el link para agarrar 20% de descuento en el upgrade de la aplicación esta FishBrain. Como les digo, la aplicación es totalmente gratis y ahí tú puedes seguirme como Señor Bass Fishing en FishBrain. Bueno, sigamos con esto. Ya Gerardo se anda acabando los bases allá. No has sacado tilapias tú, ¿ah? ¿Eh? No. Ay, güey, tilapia, tilapia. Sí, sí. Está buena, güey. Híjole. Está bien gorda, güey. Mira eso, viejo. Es un monstruo. Mira eso, mano. Gordita. Ay, 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 la gordísima, panza, gordísima, güey. Viejo. ¿Qué onda, bro? Y hay más grandes, ¿no? Sí, de esta. Sí. No, sí. ¿Sí? Sí, fácil. ¡Wow! Miren eso, señores. Ya este ya se le puede hacer lip. Mira. ¿Este es tu pibi tilapia o no? Sí, fácil. Ahí está, señores, vamos a dejarla ir. Esa ya está de buen tamaño, man. De muy buen tamaño. Bien. Miren esto. Este es mi número 3 ya, 3 o 4 creo. Ahí está, y esta está de buen tamaño también. ¡Au! No, tilapias. ¿Por qué? Ah, ahí está, vamos a dejarla ir antes que me espine otra vez. Ah, bueno, así es la pesca. Sí me metió la espina profunda, viejo. Oh, man. Vamos a ver si saco una más. Venga. Ahí está, hermano. Están ahí. Ahí están y son varias. ¿Qué les parece? ¡No! Ok, señorita, ¿cómo le hacemos para que ya no me espinen? ¿Podemos trabajar en un trato? Ustedes no me espinan y yo no me las como. ¿Qué les parece eso? Están de como media libra quizás. No ha salido la gigantesca. La gigantesca, pero sí, ya me dejaron un recuerdo. Mira esta, mira esta, mira esta.
Mira. Esta está igual que la tuya, ¿no? Sí. O más grande. Está igual. Un poco más larga, güey. Mira esta. Está el, más o menos del mismo tamaño. Mira, mira. Ay, güey. Tu signature. Mi señuelito para mojarras, para tilapias. Ven, están lindísimas, muy buena, ven. Están lindísimas, súper limpias, saludables, tienen mucha grama. Miren, no sé si se logra mirar, yo creo que la cámara no lo aprecia un montón, pero todo esto está lleno de pura grama, pura grama, como hidrila. Ahí está, esta es la más grande mía de esta mañana. Ya casi ya es hora de irnos. Ven, cómo me hubiera encantado hacer captura y cocina. Sí. Pero bueno, ahí está. Adiós, señora. Espero les haya gustado el video de hoy. Como les digo, tenemos un poquito de trabajo que hacer. Una reunión como en una 30 minutos quizás. Y en la tarde también vamos a ir a la reinauguración de la tienda de los Telles, que es Bazar. Y pues bueno, mañana tenemos unos planes para ir a Cuchillo. Pasado mañana igual. Pero bueno, hágame un gran favor, abajo les voy a dejar el link de Fishbrain, por favor vayan, descárguenlo y síganme como Señor Va Fishing. El app es totalmente gratis. Ahora si quieres los upgrades que ofrece el app, tú puedes agarrar el 20% de descuento con el link mío, así que ahí está abajo, directamente te lleva, vayan a la descripción. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Boom.